Muchas veces habremos observado como en una empresa turística, en una diferencia de unos años, podemos observar que hay, por ejemplo, un hotel que siempre está lleno y al cabo de unos años regresamos a aquel hotel y prácticamente está vacío y no tenemos problema de encontrar habitaciones. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que han hecho los propietarios de los dos hoteles para, en una diferencia breve de tiempo, poder marcar las dos pautas o poder marcar los dos cambios de tendencia importantes? Seguramente en el hotel, que al cabo de unos años regresamos y está vacío y no tenemos ningún problema en encontrar habitaciones, lo que han hecho es seguir haciendo lo mismo que han hecho tradicionalmente. Es decir, han puesto sus habitaciones en Booking, han estado en contacto con los tour operadores y esto, lógicamente, no les ha dado ningún resultado. En cambio, ha habido otros hoteles, los que sí hemos observado que, a pesar de la crisis de que tanto se está hablando en estos últimos años, estos hoteles están llenos y hay cola a la hora de hacer el check-in, ha habido un cambio importante. ¿Qué han hecho? Unos no se han movido y los otros hoteles o los otros responsables de marketing de estos hoteles se han movido. Por ejemplo, el que no ha cambiado la estrategia sigue estando como estaba, se ha estancado, y el que sí se ha movido y el que sí ha evolucionado ha agudizado o ha aplicado la imaginación en buscar nuevos segmentos, en realizar nuevos movimientos que le den esta ocupación. Por ejemplo, ¿cómo? Desde un hotel, nos situamos en la comarca que estamos ahora, en la comarca del Maresme, este hotel que sí se ha movido, pues ¿qué ha realizado? ¿Ha participado? Pues ha realizado un workshop donde ha estado en contacto con diversas empresas de la zona y estas empresas le han dado la posibilidad de contactar y ofrecer a estos clientes posibilidades extras que le dan un valor añadido al servicio final. Una cosa importante, no tan solo en temporada alta, sino que al participar en un workshop, este hotelero ha abierto una amplitud, ha roto lo que se denomina la estacionalidad y en épocas de baja estacionalidad ha podido pues contactar con estas empresas, que algunas ya las ha conocido en el workshop, otras las ha ido conociendo a través de mails muy segmentados o contactos muy segmentados a estas empresas, ofreciéndoles lo que nosotros llamamos un valor añadido. Es decir, partimos de que este hotel sigue ofreciendo una buena relación calidad-precio, pero además para estas empresas pues puede ofrecer servicios gratuitos como podrían ser las salas de reuniones gratuitas, pueden ser descuentos en comidas, etc. También se pueden realizar no solamente en empresas, sino que también podríamos buscar esta rotura de esta estacionalidad contactando con las administraciones, ofreciendo las posibilidades de este hotel a diferentes administraciones, ayuntamientos, para que en congresos que se hagan o en eventos deportivos puedan ofrecer las instalaciones de este hotel. Lo que aquí nos queda muy claro es que unos no se han movido, los que no se han movido, los que no se han adaptado a los cambios, yo creo que esta es la clave importante, hay que adaptarse a los nuevos cambios. Los que no se han adaptado a los nuevos cambios ven como su rentabilidad, como sus beneficios bajan, y en cambio las que sí se han adaptado a los cambios podrán ver que mantienen a la alza sus beneficios, mantienen a la alza sus ocupaciones y por lo tanto pueden seguir investigando y pueden seguir innovando para que los clientes no decaigan y vean cómo incrementa su cuenta de clientes. ¿Cuáles son los objetivos del marketing de destinos turísticos? Tradicionalmente, y analizando la evolución del turismo en el Estado español, podemos diferenciar tres etapas. La que podríamos llamar la etapa de los años 50, es cuando empieza a aparecer el turismo en nuestro país. Podríamos decir que hay un turismo de élite, un turismo de lujo, un turismo donde podríamos decir que la demanda es superior a la oferta que tenemos. Hay una segunda etapa que va de los años 60 a los años 90, donde aquí podríamos denominar que es el conocido y el archifamoso turismo de masas. Es decir, hay paquetes turísticos, resorts turísticos y prácticamente podríamos decir que oferta igual a demanda, ya empieza la oferta a superar a la demanda. Pero partimos de unos mercados que son homogéneos, tanto en la primera etapa como en la segunda etapa. Y ahora, a partir de los inicios del siglo XXI, podríamos hablar ya que hay un turismo de segmentación, un turismo específico segmentado, donde está la especialidad en viajes temáticos, nuevos destinos, nuevas experiencias, nuevas sensaciones, que son las que marcarán la decisión de estos futuros clientes en optar por unos destinos u otros, y también aparece un nuevo elemento en la distribución que es el Internet. Y aquí sí que es clarísima que la demanda es mucho menor que la oferta, hay mucha más oferta que demanda.
En esta orientación de estos destinos de productos turísticos, tenemos que decir que son difíciles de controlar y comercializar, debido a la complejidad de relaciones que hay en el sector turístico. Manejamos complejidad de relaciones entre lo que es las empresas públicas, las empresas privadas, los sectores turísticos por excelencia y también las comunidades locales. Hay diversidad de intereses que hay que saber conjugarlos bien para que sea el conjunto del interés público, el interés privado, la comunidad local y los empresarios para llevar a buen fin el resultado turístico. Los turistas básicamente perciben el destino como una marca que incluye una diversidad de proveedores. Antes de escoger un destino turístico, antes de una visita, nosotros tenemos en nuestro interior una imagen de este destino. Es decir, basamos unas expectativas de cuál puede ser esta futura experiencia que de alguna forma experimentaremos. ¿En base a qué? A la comunicación que hemos recibido de este destino, al boca a oído, a las notas de prensa, a la publicidad. Y una vez hemos recibido esta percepción de cómo va a ser este destino, pasamos a la segunda fase, que es mientras estamos consumiendo este destino. Cuando consumimos este destino, aquí podríamos decir que estamos ante una experiencia integrada, porque se van, de alguna forma, estamos consumiendo múltiples productos o servicios creados por empresas pequeñas, empresas medianas, empresas grandes y multinacionales. Y luego ya nos llega al final, la sensación, la experiencia global del turista, se compone de los múltiples pequeños encuentros que han realizado esta variedad de agentes turísticos. La percepción final de nuestra satisfacción de la valoración de este destino turístico, es decir, lo que nosotros más tarde comunicaremos por el boca a oído, estará en función de múltiples experiencias, desde cómo llegamos a un aeropuerto, si hemos recogido bien la maleta, si hemos pedido el equipaje, si el taxista que nos lleva al destino o el transfer es amable, es simpático, hay una buena relación, si el hotel es un hotel que está bien, que está más o menos en la línea de las expectativas que teníamos, si la habitación tiene vistas al mar o no las tiene, si los camareros son agradables, si, en fin, si en los comercios, las infraestructuras que vamos, las playas, por ejemplo, las playas están limpias, tal como hemos visto en los folletos o no lo están, las playas son fácilmente accesibles, los museos que hay, los teatros, los parques temáticos, etcétera, etcétera. La impresión global que tengamos de este destino turístico es compleja, no es solamente de un hotel o de un transporte, sino de un conjunto de servicios que para cada turista serán diferentes. Incluso, muchas veces también dependerá de cómo estemos en nuestro interior nosotros mismos. Porque si, por ejemplo, a nosotros nos duele una muela, la percepción que tengamos de una comida que puede ser fantástica y maravillosa, pues si nosotros nos encontramos mal, la percepción que tendremos o la imagen que tendremos de este destino no será la misma que si nos encontramos bien. Entonces, podemos ver que un mismo destino, ante un cliente y ante una situación de estado de ánimo personal, ante una situación de buen tiempo o de mal tiempo, de sol, de una habitación mejor o peor, de unos ruidos, de un accidente o de un taxista que sea más o menos agradable, hará que la percepción que tengamos de este destino sea buena o sea mala y después este cliente lo comunicará de una forma o de otra en función de cómo ha ido su experiencia. También hay una cosa importante en el marketing de destinos turísticos, que es cómo nosotros podemos marcar lo que serían las herramientas o las estrategias. En algunos casos tenemos que no solamente nos interesará en un destino turístico incrementar el número de visitantes hasta llegar a un óptimo, sino que en algunos casos este destino turístico puede ser que nos interese de alguna forma rebajar la asistencia en este destino, lo que se llamaría en marketing reducir el número de visitantes o desmarketing, porque muchas veces la sostenibilidad dependerá del volumen de turistas o del volumen de clientes o de visitantes que tengamos en este destino. Por eso es muy importante que tengamos claro cuáles son los fines estratégicos del destino turístico para, en función de cuáles son los fines estratégicos, utilizar correctamente las herramientas.